darles la bienvenida a este 16º Seminario Internacional de Bioética, de título Bioética y Ciencia Ficción, y concretamente a nuestro quinto panel, que va a tener de temática Cine y Bioética, Tensiones y Convergencias. Nuestro tercer conferencista para este panel es el doctor Carlos Trillos. El doctor Trillos es médico cirujano por la Universidad Javeriana, magíster en epidemiología por la Universidad CES, especialista en epidemiología por la Universidad del Rosario, Universidad CES, especialista en gerencia de la salud ocupacional por la Universidad del Rosario, Universidad CES, especialista en gerencia de servicios de salud por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en gestión estratégica de recursos humanos por la Universidad Internacional Iberoamericana y doctorando en bioética por la Universidad del Bosque. Actualmente se desempeña como profesor principal del Departamento de Salud Pública en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Un gusto saludarlos. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación a tan importante evento a los doctores Jaime Escobar y Constanza Ovalle del Departamento Bioético de la Universidad del Bosque. Mil gracias. Hoy les voy a hablar de ciencia ficción e investigación biomédica. Tensiones y convergencias desde la bioética. Dos temas muy importantes, muy frecuentes, especialmente cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de bioética y sobre todo cuando vamos a hablar de ciencia ficción. Me presento, soy Carlos Trillos, médico, epidemiólogo, especialista en gerencia de servicios de salud, salud ocupacional y gestión estratégica de recursos humanos, doctorando en bioética de la Universidad del Bosque, profesor principal, investigador del Grupo de Salud Pública de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Arrancamos hablando de lo que es el diseño de la presentación. Y ustedes van a ver y van a notar esta textura en el margen que tiene que ver con una obra de arte muy linda que se llama Leviatán 2, inspirada en una obra de mitología hebrea. La autora, Neri Oxman, diseñadora de la Universidad MIT de los Estados Unidos, quien ha articulado la ciencia con la tecnología, la naturaleza y el diseño, como ustedes pueden ver en las diferentes fotografías. Aquí está la doctora Neri Oxman, quien además arrancó estudiando medicina, se dedicó al diseño, un diseño inspirado en la naturaleza, en todas las formas naturales, en las fibras naturales, en los materiales naturales, con impresión robótica en tercera dimensión. La ciencia ficción, vamos a verla desde las tres variables claves de la epidemiología: tiempo, persona y espacio. Un ser que trasciende en el espacio y en el tiempo. La ciencia ficción, ¿qué nos está mostrando? Caminos de investigación que hacen parte de esos sueños o quizás de esas pesadillas de los científicos. Caminos a lo bueno, a lo positivo o quizás a lo negativo, a lo malo. Esa incertidumbre del futuro, ciencia ficción. Depende de nosotros llegar a lo positivo. Para hablar de estos temas, debemos arrancar hablando de la bioética. Y vamos a citar a nuestro profesor y maestro Gilbert Ottois. El doctor Gilbert Ottois, quien falleció en 2019, nos enseñó muchos caminos de lo que son la bioética. Y citamos la definición de bioética en su obra, ¿Qué es la bioética?, publicada en el 2007. Y hablamos diciendo que la bioética cubre un conjunto de investigaciones. Miren ustedes, investigación, discursos y prácticas generalmente pluridisciplinarias y pluralistas, conceptos muy importantes como lo vamos a ver, que tienen como objetivo aclarar,
y si es posible resolver preguntas de tipo ético suscitadas por la investigación y el desarrollo. Biomédicos, biotecnológicos, en el seno de sociedades caracterizadas en diversos grados por ser desafortunadamente individualistas, multiculturales y evolutivas, con una esencia que es el cambio. Aquí, cuando hablamos de investigación científica, lo primero que hacemos es presentar al ser humano en una imagen, en la novela de Camille Flammarion, en 1888, de un autor desconocido, quizás el mismo Camille, donde vemos a un ser humano inmerso en la naturaleza, una naturaleza que puede ser agresiva, agresiva y que le puede generar daño, enfermedades, desastres naturales, entre múltiples cosas. Un ser humano proyectado además un universo infinito, desconocido, fascinante, pero a la vez que le genera muchos temores, miedos. Por eso es que la investigación científica va dirigida a qué, a conocer esa naturaleza, ese universo, ese entorno que puede llegar a ser agresivo, pero buscando qué explicaciones, causas de qué es lo que sucede, de qué causa las enfermedades y cómo puede resolverlas. Y así proyectarse al futuro. El ser humano siempre ha querido proyectarse al futuro para cumplir sus sueños, sus ideales, para evolucionar, para predecir un destino que puede ser positivo o negativo. Pero no olvidemos que ese camino al futuro, que puede ser parte de la ciencia ficción, hace parte y es acompañado de la bioética. La bioética se encarga de hacer ese apoyo, de ese acompañamiento hacia el futuro, muy de la mano con la investigación. Miren que aquí nos vamos a devolver al pasado. Y nos vamos a parar en el futuro de ese momento. Año 2000, libro de Michael Solomon, El futuro de la vida. Lo que veremos y seremos en el año 2000, una vista desde el 2020. Una vista mirando qué pensaban en esa época de qué iba a suceder. Y para nuestra sorpresa, hay cosas que siguen siendo vigentes. Y aquí cito a Nico Tinbergen, premio Nobel. Escribió un capítulo que se llama En la ciencia, en un mundo naufragado. En esa obra, El futuro de la vida, de Michael Solomon. El doctor Tinbergen es un zoólogo, o era un zoólogo, etólogo, premio Nobel por su trabajo sobre organización y elicitación de los patrones de conducta individual y social. ¿Qué más vigente que esto relacionado con el futuro de las sociedades? Se ganó el premio Nobel con Conrad Lorenz y Carl von Frisch. Y el doctor Tinbergen nos comenta: debemos aprender a vivir a la vez más modestamente y con mejor sentido de la cooperación y la solidaridad. ¿Vigente o no? Vigente. Va en nuestro interés a largo plazo ayudarnos unos a otros más que lanzarnos a una competición feroz, la cual desafortunadamente todavía seguimos viviendo. Creo que es falso hacer un alarde de un optimismo demasiado excesivo en el futuro. La única opinión razonable y responsable es conocer que hay esperanza. Pero hay que reconocer que también que es mínimo. Él tenía una visión negativa del futuro por lo que había visto, lo que había vivido, y esperamos esto cambie. También nos hablaba de otros temas, como el eugenismo, como la bioética, y nos decía, el eugenismo activo debe ser rechazado. Ese eugenismo por el egoísmo, por mejorar, sin otra razón distinta al ego. El pasivo por esterilización voluntaria de portadores de genes nocivos puede ser posible. Miren ustedes, cómo nosotros hoy
desde ese futuro, estamos viendo un pasado y volvemos al futuro y vemos que todavía son temas vigentes que debemos trabajar para construir. Miren otra cosa. Deseos del hombre, ser dioses, ser grandes, poderosos. Miren que desde hace muchos años el ser humano ha querido manipular la naturaleza. Esa manipulación de la naturaleza, de organismos vivos, viene desde hace miles de años. Con ejemplos como castración de toros para generar bueyes que trabajarán mejor, con mayor fortaleza. De seres humanos para crear sopranos con voces perfectas, entre otros, los eunucos, etcétera, etcétera. Un científico, Yuval Noah Harari, en 2014, en su obra De animales a dioses, en su capítulo El final de Homo sapiens, miren ustedes ese nombre tan importante, El final, empieza a mencionar ficción o realidad, ciencia ficción, y cita el hombre león de la cueva de Stadel en Alemania hace 30.000 años. Un hombre evolucionado con la fortaleza del león, una combinación de fuerzas. ¿Y cómo esto nos lleva a experimentos de 1996, como este ratón con cartílago de vaca, gracias a manipulación genética científica? ¿Hasta dónde eso es bueno? ¿Hasta dónde jugar a Dios? ¿Hasta dónde esto aporta algo? Preguntas que nos hacemos. Y ya el doctor Harari nos dice, ya no son solo los piadosos monoteístas los que ponen objeciones a que el hombre pueda usurpar el papel de Dios. Ateos confesos quedan no menos aturdidos por la idea que los científicos se calcen los zapatos de la naturaleza. Y aquí es muy importante tener en cuenta que esto es muy vigente hoy en día. Ese deseo de ser dioses, de dominar la naturaleza de una manera a veces irracional. No podemos dejar de hablar del transhumanismo cuando pensamos y reflexionamos en ciencia ficción e investigación científica. Ese transhumanismo, que tiene antecedentes en una prehistoria y en la historia de la humanidad, con la mitología y la alquimia, como lo menciona, por ejemplo, en la Eneida, donde se relata cómo Hefesto utilizó a seres similares a robots. Miren ustedes, desde esa época, para la construcción de la armadura de Aquiles. Ya un poco más adelante, Julian Huxley acuña el término transhumanismo para un humanismo evolucionista, esa evolución hacia algo mejor. El doctor Julian Huxley nos dice, eso tiene que ver con evolución, con ciencia y algo muy importante que nos atañe, la ética. Las claves, según Huxley, son el humanismo buscando una trascendencia de la especie, un naturalismo, pero un naturalismo donde el hombre hace parte de esa naturaleza, está inmerso en la naturaleza. Y aquí es muy importante recordar que también hace parte de un monismo no dualista, evolucionista, donde no está permitido lo estático, buscando que un mejor futuro de la especie. Una evolución, como ustedes pueden ver, una evolución cada vez más importante, donde aquí está de manifiesto un transhumanismo, pero un transhumanismo que trasciende lo físico, a lo intelectual, al ser, a lo metafísico. La definición de transhumanismo que nos da el doctor Gilbert Ottoa en su obra El transhumanismo es un humanismo, en 2016 publicado por el Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, nos dice,
que el transhumanismo es un movimiento filosófico y cultural preocupado por promover modalidades responsables, y no olvidemos esa responsabilidad, de utilización de tecnologías, miren, apunta a la bioética, con miras a mejorar las capacidades humanas y a incrementar la extensión de la plenitud humanas. Transhumanismo. Y como lo menciona Francis Fukuyama en el 2004, ojo con esto, es la idea más peligrosa del mundo. Es una visión negativa del transhumanismo. Un transhumanismo que quizás evolucione del humano a lo mecánico cibernético y quizás a algo peligroso. ¿Qué nos está pasando? Pero realmente cuando miramos el transhumanismo podemos verlo de otra forma. Se relaciona con la evolución de las ciencias, las biomédicas para un hombre mejor, tecnologías cibernéticas al servicio del hombre, tanto las informáticas como la robótica, para tener una vida mejor, para salvar a personas con problemas, con pérdidas de miembros, la inteligencia artificial, una inteligencia artificial que debe servir al ser humano, a los seres vivos realmente, con relación poshumanista y a la ciencia ficción. Una ciencia ficción que se debe proyectar positiva, no negativa. Recuerden otra cosa, el humanismo, el transhumanismo tiene componentes culturales, sociológicos, políticos, económicos y filosóficos que trascienden a la bioética y la biopolítica para poder lograr una evolución que integre al humano con lo tecnológico y lo cibernético. Y aquí algo bien bonito es que citamos a grandes autores de la ciencia ficción. Ciencia ficción que conecta al humano con lo robótico, con lo cibernético, con la tecnología, pero al servicio del humano. Como el doctor Isaac Asimov, Yo Robot. Transhumanismo. No podemos dejar de hablar de transhumanismo sin mencionar a Nick Bostrom, quien nos menciona cuatro futuros de la humanidad. Uno negativo, la extinción por eventos cósmicos, el meteorito, naturales, terremotos, tsunamis y desafortunadamente tecnológicos causados por el ser humano. Y son cosas que nos hacen reflexionar, pensar en ese ser humano. El colapso recurrente, que es algo que quizás estemos viviendo. Colapso de la civilización con recuperaciones, colapsos, recuperaciones. Debemos ir mejorando. Estancamiento. Es como la línea de paro del electrocardiograma. Algo estático, inmóvil, que no aporta. Y una evolución post-transhumanista, con un automejoramiento. Puede ser una ruptura radical de la condición humana actual para un mejor ser humano, pero un real mejor ser humano que incluye valores, principios y todo un trasfondo bioético con un respeto de todos los seres vivos. Esto es muy importante. Críticas a estas corrientes, prejuicios por antropocentrismo, es lógico, idealismo y espiritualismo, hace parte de la esencia del ser humano. Rechazo al fatalismo o al inmovilismo, ¿de acuerdo? Paradigma terapéutico, está buscando curas, mejoras, mejor salud. Y aquí estamos viendo cosas como son una evolución, como la que ustedes pueden ver aquí, una evolución darwiniana hacia un transhumanismo. Pero un transhumanismo que realmente está buscando un mejor hombre, un mejor ser humano, más que un robot. Y son concepciones. ¿Hasta dónde vamos a llegar a un mundo dominado de máquinas? ¿Hasta dónde realmente va a ser un mundo más humano? ¿Qué es lo que buscamos pensando en nuestra futura generación? Como dice gente en Jave. Entonces miren cómo todo esto va dirigido a enriquecer. Esas críticas van dirigidas a enriquecer ese transhumanismo, a tomar valores propuestos por esos transhumanistas para evolucionar, para crecer, para ser mejores.
esa búsqueda de un mejor ser humano. La ciencia ficción nos lleva a muchas cosas, a una vida más larga, longevidad, personas mayores de 100 años, pero en muy buenas condiciones, personas quizás de 200, qué sé yo. Articulación con tecnologías biológicas como el de las células madres, pluripotenciales, que son el futuro de curaciones de muchas enfermedades, a la eugenesia, seres humanos evolucionados, que aportan, y aquí es muy importante eso, esa evolución positiva, que tienen que ver con aumentos cognitivos, de la inteligencia, de la percepción del mundo, más que otra cosa. Aumentos quizás de la resistencia física, como ya hay modelos animales. Animales modificados genéticamente, con mucha precaución. Desintegración, integración atómica de los cuerpos, que permiten viajes a velocidad de la luz, interestelares, teletransportación, ciencia ficción, con la cual soñamos que nos hacen mejores hombres, hombres como este, usando portales, portales que trascienden el tiempo y el espacio. Un transhumanismo evolutivo, ciencia ficción pura y positiva. Herramientas como la nanotecnología, a favor del humano, no en contra. Y eso es muy importante, porque pueden ser tecnologías negativas. La robótica, la bioingeniería, todo buscando un mejor ser humano. Y recordemos eso. Cuando hablamos de estos temas, no debemos dejar de mencionar personajes como Isaac Asimov, Gilbert Ottoa, quien además incursionó en la ciencia ficción también, muy interesado en la bioética, la biotecnología, la filosofía, muy futurista. Julian Savulescu, Peter Singer, Yuval Noah Harari, Hentem Jave, Marcus Gabriel, todos proyectados a una visión del futuro. Un futuro que debe ser mejor para la humanidad. Ese es un reto de la bioética. No olvidemos todo esto. La ciencia ficción nos lleva a dos escenarios grandes. Pueden ser más, pero dos grandes. Lo negativo y lo positivo. Un escenario futuro de escasez, daños irreversibles al medio ambiente, lucha por el agua, con grandes enfermedades y epidemias como la que nos acontece, el coronavirus, que nos tiene sufriendo, pensando, baja expectativa de vida, guerras, desequilibrio social. Esto es un tema muy importante. Dominación. Y posiblemente de un desplazamiento de las máquinas sobre el hombre, como lo estamos viendo en múltiples sectores de la sociedad, que nos llevan a la destrucción. Y eso nos recuerda a películas como Terminator, como ustedes pueden ver en la foto. Pero también podemos tener una ciencia ficción que nos proyecta al futuro, al progreso, sin sufrimiento, con un control de las enfermedades, con longevidad, pero una longevidad plena, feliz, con procesos cognitivos mejorados, una inteligencia óptima, un transhumanismo con una armonía con la naturaleza, cuidado de los recursos naturales, de las fuentes hídricas, de la vida, del medio ambiente, con una armonía social en una constante evolución, es decir, alcanzando la felicidad. Utopías, utopías que ojalá sean posibles y las logremos alcanzar. Para esto debemos articular la ciencia con principios y valores bioéticos para soportar y tener un buen futuro. Es lo que debemos buscar con ciencia ficción, investigación y esas convergencias y problemas bioéticos y tensiones bioéticas.
Cuando hablamos de ciencia ficción, debemos pensar en la conciencia. Y estoy citando a un autor que se llama Marcos Gabriel, un filósofo moderno, que escribe una obra muy importante que es Yo no soy mi cerebro, filosofía para la mente del siglo XXI. Y esta imagen es lo que él imagina que es la conciencia. Una conciencia llena de ecos, una conciencia sin un lugar físico, no lugar físico. Donde él, ¿qué es lo que dice? Que la conciencia se pregunta, si queremos buscar algo y ubicarlo en algún lado, debemos saber qué es. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Realmente existe? Y él mismo de entrada dice, me opongo al naturalismo, que afirma que todo lo que existe se puede investigar desde las ciencias naturales, que estudian el universo. Se considera antinaturalista. ¿Por qué? Por la conciencia, entre otras cosas. Nos menciona, el hombre es un proyecto que se ha construido. La conciencia no está en el cerebro, no está en ningún lugar. Lo mismo que pueden no estar en ningún lugar los valores, la justicia, el futuro. No tienen realmente una ubicación física. La conciencia no es subjetiva. Es una relación que existe objetivamente, como nos lo demuestra el filósofo. La conciencia no está en la naturaleza, no está en un sitio físico como les mencionábamos. Es un problema fuerte para Gabriel. Es un problema de filosofía pura en el cual no sabremos cuáles son las estructuras materiales o energéticas que soportan la conciencia, que es realmente un problema para la neurociencia que muchas veces ha querido explicarla ubicada en el cerebro. Algo reduccionista para Gabriel. Para saber qué buscamos, menciona el filósofo, debemos saber qué es. Y la conciencia para él tiene dos lados, dos caras. La fenomenología, que es ese ruido del mundo emocional, un ruido que realmente nos está mostrando que tenemos sentimientos y vivencias subjetivas, que no necesariamente tienen objeto, pero tiene un componente de intencionalidad, entendida como una estructura con tres elementos: el sujeto o persona, ese yo, el contenido con las percepciones de formas, de olores, que podemos palpar. Y además de eso, el objeto que es real, donde combina la fenomenología con lo intencional, como lo mencionaba Jean-Paul Sartre. Donde aquí él menciona la emergencia de la realidad, que es todo lo que somos capaces de tener una opinión, ya sea positiva o negativa, tangible. Los contenidos son objetos de la autoconciencia y él trasciende a esa conciencia de la conciencia. Esto es muy importante en ciencia ficción. El autor cree que la conciencia, aunque pareciese, no es nada subjetivo. No es privada. No es solo accesible por el sujeto. No. Uno puede saber, y es fácil saber, si alguien es consciente de alguien. Él propone un nuevo realismo. Un nuevo realismo que incluye los contenidos. Donde se pensiona y se piensa que el pensar, perdón por la repetición, es un acto del ser. Y la realidad tiene un lado lógico. No es lógico que se piensa que todo lo que produce el cerebro debe ser real. La ciencia sin filosofía, y este es un tema muy importante que tiene que ver con ciencia ficción, es ciega y peligrosa. Recuerden que la ciencia no puede ser solo instrumental, no puede ser solo reduccionista, debe trascender el ser. Y por eso él igualmente menciona, la filosofía necesita de la ciencia. Esta última frase es de una gran importancia para la trascendencia de la ciencia ficción. Filosofía, tecnología, ciencia, investigación y desarrollo. No olvidemos eso. La ciencia ficción propone rumbos,
presenta realidades de conciencia a la conciencia. Esas realidades son productos de procesos llenos de intencionalidad que nos muestra caminos por recorrer. Esa intencionalidad que debemos articular con todo lo bioético, que hace parte de esa bioética. Nos muestra muchos caminos por recorrer. Y siguiendo con estas filosofías de lo que son la conciencia, el cerebro y la mente, hablamos de ciencia ficción, hablamos de la parte de neurociencias, del cerebro, de la mente y de la conciencia. Y citamos a una película que articula temas que tienen que ver con ciencia ficción, con bioética, con conciencia, con la mente humana. Réplicas. Una película que ustedes pueden ver en Netflix, una película muy entretenida, muy profunda, muy bonita, que nos enseña esa articulación entre ciencia ficción, investigación y bioética. Es una historia de Stephen Hamill, dirigida por Jeffrey Nachmus. Personaje es William Foster, un científico, el científico investigador principal. Mona Foster, Matt, Sophie, Zoe, los hijos de William Foster, y Ed, el compañero de William Foster. Simplemente para tener una introducción, no contarles la película, les comento. William Foster es un científico que encuentra cómo mapear el cerebro y todos los datos almacenados. Trabaja con Ed, quienes manejan muy bien esa parte tecnológica. En ese grupo de investigación, ellos logran transferencia de datos del cerebro biológico a uno sintético. Miren ustedes, muy parecido a eso que estábamos viendo del transhumanismo. Uno sintético robótico. Inicialmente tuvieron múltiples intentos fallidos, con fracasos, con poca respuesta, en personas y seres humanos declarados muertos, sin muerte cerebral, con una corteza intacta. Uno de esos casos es el del sargento Kelly, uno de los experimentos más exitosos del grupo del Dr. William Foster, donde ellos transfieren esa mente al robot, la mente del mayor. El individuo no reconoce la máquina, ese robot, como su ser. Entra una crisis, se desconoce, se vuelve violento y los científicos deben abortar el experimento. Otro fracaso. Deben corregir, según ellos, una falla de programación. Una falla de programación, como ustedes están viendo aquí, una manipulación de la información, de esos datos del cerebro, de ese mapeo cerebral que ellos tienen para transferir la mente a una máquina. Además de eso, investigan con clonaciones, sobre clonaciones en animales, con resultados a veces no favorables, con ceguera, malformaciones, malposición de órganos. En la película, además, ocurre una tragedia. La familia del Dr. Foster, tanto Mona como Matt, como Sophie, Zoe, fallece en un accidente automovilístico, como lo muestra aquí esta foto oscura de una tragedia en la noche de lluvia. Los cuatro fallecen. Por amor y desesperación, el Dr. Foster decide grabar la información cerebral de todos, le extrae a cada uno de su información cerebral, decide además clonarlos, volverlos a hacer, con transferencia de la mente grabada a esos clones. Tiene una limitación. Solamente puede transferir a 3 de sus 4 familiares muertos. Y aleatoriamente decide a qué hijo no debe clonar. O no clonará. Y eso es esta fotografía, donde él se ve aquí desesperado haciendo la elección. ¿Cómo la hace? Mediante una rifa, donde mediante unos papeles, elige qué hijo no debe clonar. Desafortunadamente, soy la chiquita.
todo lo hace en un garaje de su casa. Aquí ustedes ven los equipos instalados en el garaje donde empieza a trabajar. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy cuando hablamos de ciencia ficción, estamos hablando que ya hay personas que hacen experimentos genéticos importantes en sus casas, con kits y temas rudimentarios y de bajo costo. Alguna realidad no muy lejana. El doctor Foster comete delitos por amor, amor a su familia, a sus seres queridos. Aquí vemos cómo clonó a su esposa en un dispositivo de mantenimiento del clon. Todo con ensayo y error, simulaciones e impresiones fallidas de la mente. ¿Cómo eso lo maneja con desesperación? Aquí vamos a ver un video donde arrancamos con un lindo regalo de su hija Zoe. Entonces, vamos a manejar ese video. Donante firmó los papeles. ¿Los tienen? Sí, lo tenemos. Atención, el donante va en camino al laboratorio. Todos los técnicos y el personal presentes en el quirófano. Repito, todos los técnicos y el personal presentes en el quirófano. ¿Cuánto fue la muerte cardíaca? 7 horas, 15 minutos. Proceda. Tejido neuronal intacto, la integridad del protoplasma se ve bien, tenemos una corteza sana. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Es tu decisión, William. Este hombre murió, pero aún tenemos acceso a sus datos neurológicos. Vamos a darle a su cerebro biológico nueva vida en este cerebro sintético, replicando la mente humana. Ed, inicie la secuencia de mapeo. Posicionamiento es óptimo. Objetivo. Ya tenemos el objetivo. ¿Preparados para la sonda neuronal? Preparados para la sonda. Listos. Inicio de extracción de datos. Almacenamiento en curso. Mapeo confirmado. Llévense al donante. Listos para iniciar la impresión neuronal. Iniciar. Frontal en línea, no sé bien.
Z, conexión total del protocolo 345. Beta 1, aplicación de doble ciclo. E1, parámetros del sitio A, B y C, reacción primaria. Estasis definido por hora. Excepcional. Traducción. Finalizar. Confirmado. Indicadores activados. Funciones activadas. Impresión completa. Margaret, reactiva el cuerpo. Sargento Kelly. ¿Puede oírme? Sargento. ¿Quién soy? ¿Quién? Sargento, fue transportado a un cuerpo robótico. Lo estamos reactivando. Tomará unos momentos. ¿Quién soy? Sargento. Relájese. ¿Quién soy? Sargento. ¿Quién soy? Sargento Kelly. Desactívalo, la impresión. ¡No! ¡No me toques! Mi sistema está dañado. ¡Basta! ¡No! ¡Quién soy! Donde en la película podemos realmente mirar cómo, haciendo un análisis bioético, estamos viendo sujetos experimentales en los que hay protocolos sin consentimiento informado, como se menciona en el corto, en ese fragmento de la película, donde la empresa Bionine investiga por utilidades relacionadas con buscar vida eterna, el poder cambiar de cuerpo. El doctor William Foster, cuando tiene la tragedia familiar, usa recursos corporativos para fines personales. ¿Qué tan correcto es? No respeta la autonomía de su familia. Nunca tuvo acuerdos relacionados con grabar sus mentes, hacer sus clones, fabricación de seres humanos, aun cuando había tenido fracasos con animales, fracasos relacionados con malformaciones, que serían muy graves en una persona consciente. Tampoco acuerdos de transferir sus mentes a esos clones. ¿Dónde está la autonomía de esa familia? ¿Será lo que querían? ¿O lo que quería el Dr. Foster? Golpeado por esa tristeza. Es un experimento en seres humanos donde no hay una eficacia y una seguridad comprobada, lo cual hoy en día es mandatorio en investigación y ciencia, en ciencias biomédicas. Esas tensiones y convergencias relacionadas con la bioética. Dilemas relacionados con el deseo de beneficencia, pero un deseo de beneficencia sin garantía de no maleficencia. ¿Riesgo-beneficio? No hay un equilibrio. No se contempló. ¿Cuál era el riesgo? Riesgo de que quizás
sus familiares fueran deformes, con muchísimos problemas, con enfermedades, como se mencionan en la película, por demoras en procesos de investigación. Es un ser humano haciendo el papel de Dios, quizás con fines de amor, pero haciendo el papel de Dios. Además de eso que nos está mostrando, hay un borrado selectivo de memorias. ¿Por qué? Porque soy la niña que no ganó la rifa, no pudo ser clonada. Y al no ser clonada, toda su familia debía olvidarla. Soy no debía existir para no generar más dolor. Nuevamente, tensiones y convergencias bioéticas relacionadas con investigación científica. Este es un filme más naturalista, neurocéntrico, en el que se afirma que la esencia del ser, su mente y su conciencia residen en el cerebro. Contrario a lo que afirma Marcus Gabriel, ¿de dónde está la conciencia hasta dónde yo soy mi cerebro? El reto es lograr una armonía mente-cuerpo mediante programación. ¿Dónde es que está la conciencia de William Foster con estos experimentos? Si bien es cierto, hay un aporte a la ciencia. ¿Vale la pena? ¿Valió la pena? Hay miradas reduccionistas que nos ofrece la ciencia ficción, que nos deben generar prudencia, un valor en bioética. Cuando hablamos de ciencia ficción e investigación y bioética, en el centro van esos principios y valores, con un balance entre el riesgo y el beneficio. Riesgo-beneficio. Un riesgo que nos puede llevar a la tecnofobia y un beneficio que nos puede llevar a la tecnofilia. Recuerden, debemos buscar ese equilibrio. Un riesgo que genera daño, puede generar discriminación, puede ir en contra de la dignidad humana. Va relacionado con el individualismo, el materialismo, pérdida de la libertad y no confidencialidad, entre otros múltiples problemas que pueden generar la investigación y la tecnociencia. Por otra parte, tenemos, hablando del yin y el yang, un beneficio que tiene que ver con evolución, aportes de la ciencia, independencia de los investigadores, búsqueda de curas y de felicidad, prevención eficaz, bienestar de los seres humanos, búsqueda de libertad y una proyección social hacia un mejoramiento. Pero realmente esto debe ser resguardado, monitoreado por la comunidad y los comités de ética. ¿Para qué? Para soportar la política, la biopolítica, buscando verdaderos poder, que el poder apoye verdaderos intereses a favor de la humanidad. No olvidemos eso. La humanidad, los seres vivos, en un mundo sostenible, en un planeta nuestro sostenible. Y esto es lo más importante. Cuando hablamos de investigación, vuelvo y cito al doctor Gilbert Ottoa. Bioética y ciencia. Nos menciona el doctor Ottoa cómo la metodología exige que todo problema en bioética nacido de la investigación y el desarrollo biomédicos y biotecnológicos se aclare primero desde el punto de vista del estado de los conocimientos y de las técnicas, el estado del arte para distinguir lo que se puede hacer y lo que cae en el campo de la fantasía que podría llegar a ser ciencia ficción. Pero no olvidemos que la ciencia ficción también puede ser algo que en el futuro se puede hacer. Lo que se puede hacer brinda confidencialidad y permite conocer los riesgos. Así, el doctor Ottoa nos dice, parte de los problemas bioéticos desaparece o adquiere sus propias y sus justas proporciones y nos deja más tranquilos. Aquí surgen unas instituciones de gran importancia, los comités de bioética, los cuales el doctor Ottoa respalda
como organismos pluridisciplinarios y pluralistas que son fundamentales para la investigación. Donde lo menciona en su obra del 2007, que es la bioética. La ciencia, aún siendo ciencia ficción, debe aportar a la humanidad. Recordemos que la ciencia ficción pueden ser sueños, y esos sueños se pueden volver realidades a futuro. Debemos aportar con esos sueños también, para un mejor ser humano. No olvidemos eso. Seguimos hablando de bioética y ciencia, y concluimos como la ciencia ficción nos muestra posibles destinos, positivos o negativos. Pero está en nuestras manos alcanzarlos. Y realmente habrá un futuro mejor si combinamos la investigación, la ciencia, no olvidemos, con la bioética y la biopolítica. Esa biopolítica que apalanca para hacerla fuerte. Y nos empezamos a preguntar cómo serán los procesos de afinamiento y aprobación de experimentos y de investigaciones. ¿Serán necesarios los comités de ética o con autogestión científica será necesario? Y son temas que nos preguntamos permanentemente. Los dilemas bioéticos están presentes siempre en toda investigación, avance y tecnología. Y debemos manejarlos, controlarlos y dirigirlos, encauzarlos. Para entenderlos es necesario esa interdisciplinariedad y el pluralismo que él plantea en esos comités. Debemos articular una bioética procedimental que habla de los valores, respeto a la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, con esa bioética sustancial que trasciende el ser. Y un ser que además está en armonía permanente con lo natural, con la naturaleza. Aquí vemos a Singapur, para que ustedes vayan viendo esa proyección. Estamos viendo esa arquitectura biosostenible, ese biomimetismo arquitectónico, que hacen parte de ese futuro que ya empezamos a construir y que hacen parte de esa armonía del ser humano con su naturaleza. Seguimos adelante. Que debe armonizar y conservar la naturaleza con respeto de la dignidad humana. No olvidemos eso, esa armonía. Y volvemos a citar a Yuval Noah Harari. Él nos dice: hay algo más peligroso que unos dioses irresponsables que no saben lo que quieren. Y respondemos: el reto de la bioética, que la hace cada vez más vigente, que marca la diferencia, es procurar un mundo mejor para todos. ¿Cómo? Al acompañar, orientar, guiar y apoyar la investigación. No frenarla, por el contrario, apoyarla, pero de una manera coherente, articulada, que aporte a la humanidad. Esa investigación, a esa ciencia, hacia un desarrollo sostenible. Esa armonía entre lo tecnológico, lo humano, esa esencia del ser, de la conciencia, quizás no tiene un lugar físico describible. Y volvemos a mencionar todo esto para mirar siempre un mejor mundo, en armonía con la naturaleza, con todos los seres vivos. Y esta conferencia se la dedico a mi papá, un eterno enamorado de la ciencia ficción. Mil gracias. Fue un gusto acompañarlos.